Laudetur Jesús Cristus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días y feliz domingo, el primero de Adviento para todos, amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la transmisión en directo de la Oración Mariana del Ángelus con el Santo Padre Francisco desde la Capilla del Espíritu Santo en la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano. Desde la ciudad del Vaticano reciban un saludo cordial de Sebastián Sansón Ferrari en esta transmisión con los demás integrantes de la redacción hispanoamericana este domingo 3 de diciembre de 2023. En la asistencia técnica nos acompaña Adriano Vitali y en la coordinación periodística el padre Felipe Herrera Espaliat. Es una mañana luminosa, soleada en Roma, con una temperatura que ya nos va acercando al invierno. Hoy el Santo Padre va a reflexionar sobre el Evangelio que regala la liturgia en este primer domingo de Adviento y que corresponde a un pasaje del capítulo 13 de San Marcos. El Papa está previsto que no se asome desde el Palacio Apostólico como lo hace habitualmente. Por segundo domingo consecutivo se conecta desde la capilla del Espíritu Santo en su residencia, la Casa Santa Marta. Así lo anunció ayer el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, explicando que Francisco evita exponerse a las bajas temperaturas de Roma que podrían afectar su recuperación de la inflamación pulmonar que lo aqueja desde hace 10 días y que ha obligado a una reducción y a varias eh, modificaciones de su agenda de encuentros en los últimos días. Mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a todos los que siguen esta transmisión a través de las pantallas gigantes de la Plaza de San Pedro, mediante nuestro sitio web www.vaticannews.va/es, nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube Vatican News S. Saludo también al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, que se conecta con nosotros mediante Facebook. Les recordamos asimismo sí que pueden Seguir todos los detalles en nuestra cuenta de x arroba News, guión bajo es, y en nuestra cuenta de Instagram vaticannews.es. Un abrazo fraterno a los hermanos que están conectados mediante la radio, la televisión e internet. A nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización, EWTN TV, Radio Vicentina en Chile, Radio Regina Cheli en Santa María de los Ángeles en Chile. Radio La Voz de María en Ecuador, Radio San Camilo en Perú, Radio Magna en Argentina, Radio María en Guatemala, El Salvador, República Dominicana, CETEL Montevideo en Alicante, España, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Santa Teresita en Palm Beach, Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión en Atlanta, también a Radio Vida en Abundancia de Washington, D.C. Su radio está aquí en Bogotá, Colombia y Radio y Televisión Caritas, Universidad Católica de Asunción, en Paraguay. En unos instantes, el Santo Padre se conectará, según está previsto, desde la Capilla del Espíritu Santo en la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano. Como les adelantábamos, el Santo Padre está recuperándose de la inflamación pulmonar que lo aqueja desde hace 10 días. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. También no podré leer todo hoy. Estoy mejorando, pero todavía la voz no me da. Será Monseñor Braida que, la, que, leerá, que leerá la catequesis. Monseñor Paulo Braida es jefe de oficina en la Secretaría de Estado. Hoy, primer domingo de Adviento, en el breve Evangelio que nos propone la liturgia, Jesús nos dirige tres veces una exhortación sencilla y directa. Estén vigilantes. El tema es, pues, la vigilancia. ¿Cómo debemos entenderla? A veces pensamos en esta virtud como una actitud motivada por el miedo a un castigo inminente, como si un meteorito estuviera a punto de caer del cielo y nos amenazara con aplastarnos si no nos apartamos a tiempo. Pero ciertamente este no es el sentido de la vigilancia cristiana. Jesús lo ilustra con una parábola, hablando de un amo que regresará y de sus siervos que lo esperan. En la Biblia, el siervo es la persona de confianza del amo, con el que a menudo existe una relación de cooperación y afecto. Pensemos, por ejemplo, que Moisés es definido como ser siervo de Dios y que incluso María dice de sí misma, he aquí la sierva del Señor. Así pues, la vigilancia de los siervos no se basa en el temor sino en el anhelo, en la espera de ir al encuentro del amo que viene. Se preparan para su regreso porque lo quieren mucho, porque esperan que cuando llegue encuentre una casa acogedora y ordenada. Están felices de volver a verlo, hasta el punto de que esperan su regreso como si fuera una fiesta para toda la gran familia a la que pertenecen. Con esta espera llena de afecto, queremos también nosotros prepararnos para acoger a Jesús, ya sea en Navidad, que celebraremos dentro de unas semanas, ya sea al final de los tiempos, cuando regrese en gloria, ya sea cada día, cuando venga a nuestro encuentro en la Eucaristía, en su palabra, en nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los más necesitados. Por eso, de modo especial durante estas semanas, preparemos con esmero la casa del corazón para que esté ordenada y sea acogedora. Vigilar, de hecho, significa estar con el corazón preparado. Es la actitud del centinela que en la noche no se deja tentar por el cansancio, no se duerme, sino que permanece despierto esperando la luz que llegará. El Señor es nuestra luz. Y es bueno preparar el corazón para cogerlo con la oración y para hospedarlo con la caridad, los dos preparativos que, por así decirlo, lo hacen sentirse cómodo. A este respecto, se cuenta que San Martín de Tours, hombre de oración, después de dar la mitad de su manto a un pobre, soñó con Jesús vestido precisamente con esa parte del manto que había dado. He aquí un hermoso programa para el Adviento, encontrar a Jesús que viene en cada hermano y hermana que nos necesita y compartir con ellos lo que podamos, escucha, tiempo, ayuda concreta. Queridísimos, hoy nos hace bien preguntarnos cómo podemos preparar un corazón acogedor para el Señor. Podemos hacerlo acercándonos a su perdón a su palabra, a su mesa, encontrando espacio para la oración, acogiéndolo en los necesitados. Cultivemos su espera sin distraernos con tantas cosas inútiles y sin quejarnos todo el tiempo, sino manteniendo el corazón vigilante, es decir, ansioso de él, despierto y preparado, impaciente por encontrarlo. Que la Virgen María, mujer de la espera, nos ayude a acoger a su Hijo que viene. María. de Ave María, gracia plena, Domino Tecum. Benedita tu imurieribus, el bendito fruto bendito Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus. Nunca ti inora mortis nostrae. amén. Echencia Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, Gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructu venti tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Et verbum caro factum es. Et habita vit in nobis. Ave Maria, Gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructu venti tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Non che finora mortis nostre Ora pro nuovo il Santo dei Gentri. Utiline e figliamur promissionibus Christi. Grazie a tu, anch'esso mutuo omini menti nostro si sintomi. Chi angelo nunziante, che ti fili tua incarnazione, con per passione meiosa cruce, alla solazione e gloria, perducamur per Cristo nostro. Amen. Gloria a Padre e Figlio, Spirito e Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profidele vos de fontis, regim eterna Domine. Et lux perpetua lucia teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit cerum et terram. Dedica a vos, Omnipotas Deus, Bata, Filius, Espíritu Santo. Ah, Amén. No. Y a la fin. Tras rezar la oración Mariana del Ángelus, uh, ahora escucharemos las palabras posteriores del Calcetella Santo Padre. Israel. Queridos hermanos y hermanas, Israel y en Israel y la Palestina situación la situación es grave entristece que la tregua se haya roto. Esto significa muerte, destrucción, miseria. Muchos rehenes han sido liberados, pero tantos siguen aún en Gaza. Pensemos en ellos, en sus familias, que habían visto una luz, una esperanza de volver a abrazar a sus queridos. En Gaza hay muchísimo sufrimiento, faltan los bienes de primera necesidad. Deseo que todos aquellos que están implicados puedan llegar lo antes posible a un acuerdo para el cese al fuego y encontrar soluciones distintas de las armas y recorrer vías valientes de paz. Deseo asegurar mi oración por las víctimas del atentado aquecido esta mañana en Filipinas, en donde una bomba explotó durante una misa. Estoy cerca de las familias al pueblo de Mindanao, que ya tanto ha sufrido. Y incluso a distancia sigo con gran atención los trabajos de la COP28 en Dubái. Estoy cerca. Renuevo mi llamamiento para que al, al cambio climático se responda con cambios políticos concretos. Salgamos de las estrecheces de los particularismos y nacionalismos, esquemas del pasado, y abracemos una visión común, comprometiéndonos todos ahora, sin postergarlo, por una necesaria conversión ecológica global. Hoy es, Hoy es la Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad. Acoger e incluir quienes viven esta condición ayuda a toda la sociedad a volverse más humana. En las familias, en las parroquias, en las escuelas, en el trabajo, en el deporte, aprendamos a valorar a cada persona con sus cualidades y capacidades y no excluyamos a nadie. Saludo con afecto a todos ustedes, romanos y peregrinos de Italia y de, a, de otras partes del mundo, en particular a los polacos que forman parte de los eventos promovidos en Roma en honor de la familia mártir Ulma recientemente beatificada. Saludo a los grupos parroquiales de Florencia, Siena, Brindisi, Cosenza y Adrano. Y saludo a todos los peregrinos y a todos los grupos parroquiales de Florencia, Siena, Brindisi, Cosenza y Adriano. A todos les deseo un feliz domingo y buen camino de Adviento. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. Hemos escuchado los llamamientos del Papa Francisco tras haber rezado la Oración Mariana del Ángelus y habernos regalado su reflexión en este primer domingo de Adviento. El Papa ha condenado la reanudación de los bombardeos en, en Tierra Santa y ha pedido nuevamente que se llegue a un acuerdo para el cese al fuego que permita la liberación de más eh, rehenes que han sido secuestrados por el grupo terrorista Hamas. A su vez sigue con atención los trabajos de la conferencia de las Naciones Unidas, la COP28 sobre el clima en Dubái, de la que estamos dando cobertura en nuestro sitio web y redes sociales. Asimismo, ha expresado su cercanía a los afectados por un atentado en Filipinas y los demás llamamientos también los podrán ampliar en nuestro sitio web vaticannews.va/es. Desde la Ciudad del Vaticano les agradecemos por su sintonía, también a las emisoras que se han conectado para seguir esta transmisión. Gracias también a los que han participado en la Plaza de San Pedro. Recemos por la recuperación del Santo Padre, que tengan un feliz y bendecido tiempo de Adviento. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.